que había un actor muy famoso, muy y bueno en lo que está haciendo. Pregúntame. Y está hablando de que México está triste con AMLO. ¿Cómo la ven? Es un ataque que le están haciendo a nuestro presidente, a nuestro querido AMLO, a nuestro querido México, a nuestro querido pueblo de México, a través de ese actor. Lo están usando las televisoras, para que llamar la atención. Pues sabemos que AMLO está haciendo las cosas bien, está luchando para sacar al país adelante con la cuarta transformación. Tiene sus proyectos, tiene sus planes del Tren Maya, sembrando vida, pavimentando las carreteras de Oaxaca, rescatando a Pemex. Y está pagando las deudas que dejó las administraciones pasadas. Por ejemplo, el tal Fox dejó 1.2 billones en deuda. Y él llegó Calderón y la duplicó. Y la dejó en 5.2 billones en deudas. Después llega otra vez el PRI al poder. Y el tal Peña Nieto la duplicó otra vez y la dejó en 10.2. Y para ellos sí, para eso sí le aplauden todos los que han hecho ellos un desastre con la economía de México. Pero sí le aplauden a esas clases de gente que han administrado mal la economía de México y nos han dejado endeudados. Solamente en la deuda pública que está haciendo, que tiene México. El presidente ha dicho, AMLO ha dicho de que hay que pagar 128 mil millones de pesos solamente en intereses. Han dejado una economía bien destrozada y no dice que no sabe dónde está ese dinero que pidieron prestado a los mercados. Cuando un país no puede pagar su deuda, cubrir sus gastos, tiene que buscar préstamos a los mercados. Es como si tú tienes algunos gastos y vas al banco para que te preste para cubrir esos gastos y tienes que pagar los intereses y pagar el préstamo, así pues más o menos. Entonces Enrique Peña Nieto pidió demasiado préstamo y dejó al país bajo, pues muy endeudado, igual que el chingado, perdón por la palabra, Borolas. Y todavía dice el Borolas que es un buen presidente, que es mejor que AMLO, y todavía este actor mexicano, bueno para como comediante, todavía dice que México está triste con AMLO. Está triste con AMLO, según él. Es un ataque directo a nuestro presidente, pero no es así. Nosotros en Oaxaca estamos contentos, estamos alegres, estamos felices por la obra que está haciendo con nosotros, el proyecto de nación y la ayuda que nos está dando a nosotros, a los pueblos indígenas, a los municipios y al el proyecto de Sembrando Vida y el proyecto que está haciendo en el suroeste, por allá por Yucatán, por Tabasco y todo lo que es la región maya, el Tren Maya y rescatando a Pemex. Es un proyecto grande que viene hacia para México. Si se mantiene este ritmo, un México en 5 o 10 años va a ser una potencia firme y esa deuda que han dejado las administraciones anteriores, AMLO, pues no, ese dinero tiene que pagarlo, no puede hacer otra cosa. Porque si deja de pagar la deuda, el país se descalifica, o sea, se va a bancarrota, hay que pagar la deuda. Y esa deuda, pues ya no, ya nos. No nos permite, no le permite al presidente hacer más proyectos a beneficio de la nación, porque en el presupuesto que han presentado, pues ahí tiene, son tres puntos que han tocado, uno para la Guardia Nacional, Seguridad Nacional, otra para el bienestar del pueblo de México y otro para rescatar a Pemex. Y este actor está diciendo que México está triste con AMLO. Hágame el favor, dijeron por ahí. México no está triste con AMLO. Tan tristes los fifis, tan tristes los huachicoleros, tan tristes los corruptos, tan triste el PRI, el PAN, todos esos seguidores de esos gobiernos que tenían esos programas de Prospera. Todos están tristes, ¿por qué? Porque había mucha corrupción ahí. Cuando eran las elecciones, esos programas de Prospera lo usaban para ganar votos para el PRI y amenazaban a la gente diciéndole que si no votaban por el PRI, le iban a quitar el programa, le iban a quitar los beneficios y anotaban los nombres de toda la gente cuando llegaban, era el tiempo de campaña para que esos votos fueran directos al PRI. Y si alguien hablaba mal del PRI y que estaba en el programa de Prospera, anotaban su nombre y después así vilmente le quitaban la ayuda, nomás por
por apoyar a otro partido abiertamente. Son unos cínicos esa gente. Son unos cínicos, realmente cínicos, no tienen vergüenza. Pero pues así está, así hemos... Pero así hemos seguido adelante con México, porque México rico, no, como dice el presidente, no se lo han acabado, han dejado un poquito, así con ese poco que tiene AMLO, que tiene el presidente de AMLO, va a sacar a México adelante. Y bueno, apoyar a nuestro presidente, no dejemos que esas televisoras y que estén usando al actor para hablar mal de nuestro presidente. Es un ataque directo al acuerdo de transformación, al proyecto de nación. ¿Por qué? Porque ya no pueden echar mano al tesoro nacional. Ya le andan buscando donde lo malo que están haciendo, y no quieren que le destape toda su corrupción, que le destapen esa cortina donde se ve toda la corrupción, y todo el pueblo de México no quieren que se enteren. Por eso están ahí haciéndole ataques al presidente. Pero ya el presidente, con su partido político, ya abrió la cortina y se vio cómo está toda esa corrupción, cómo estaba la corrupción. Incluso el PAN, cuando llegó al gobierno, pensábamos que el PAN iba a ser un partido que iba a cambiar al país, pero cuando llegó al gobierno, cuando llegó a la presidencia, vio la corrupción que había. ¿Y qué es lo que hizo el PAN? Se ajustó a la corrupción, y también ellos echaron mano del tesoro de la economía de México. Felipe Calderón, Vicente Fox, son unos corruptos, se puede decir, unos corruptos mantenidos, unos viles y cínicos que se han robado el tesoro de México, y se ajustaron a la corrupción que tenía el PRI, y por eso se hicieron amigos. El jefe Diego se hizo amigo de Salinas, todo eso, como decía el presidente AMLO en su campaña, la mafia del poder, eran los que controlaban la economía de México. Rateros sin vergüenza. Y también Enrique Peña Nieto dijo que la gallina de oro, los huevos de la gallina de oro se estaba acabando, y no era cierto, sino que él hizo unos negocios chuecos ahí y le dio licitación corrupta para que exploraran el petróleo en México, y se lo entregó a compañías extranjeras. Y viene nuestro presidente AMLO a rescatar todo eso, y haciendo lo que él puede hacer. Por eso también muchos de esos mantenidos y que se aprovechaban de México, se aprovechaban, misma gente de México que no ama a nuestro país, se aprovechaban y dejaban que los estados se fueran empobreciendo, más pobre, y ellos ni le interesaba. O sea, que no le interesa el bienestar del pueblo, no le interesa el bienestar de nuestra nación, no le interesa el bienestar de la humanidad, de nuestro querido México. A ellos les interesa otra cosa, pero están muy ardidos. Y si uno le dice las cosas en su cara, ellos se hacen los ofendidos. Recuerden que así es el mal, así son los corruptos, que cuando uno le dice las cosas, ellos más se ofenden y se ponen bravos, y luego dicen, ¿tienes pruebas? Muéstrame las pruebas. Pero pues con esta cuarta transformación se está haciendo una limpieza poco a poco, pero segura. Así que hay que empujar el elefante, y no nos creamos de esas noticias que nos pasan en la tele, y con ese actor de que México está triste con AMLO. No es cierto, estamos alegres aquí en Oaxaca, estamos alegres y contentos. Bueno, le habló su amigo Cid Pérez de Sao, que disfruten las fiestas patrias, y les invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, y que compartas el video para que muchos más se enteren de lo que están pasando también en Oaxaca, las obras de construcción de pavimentación, y nos vemos en el próximo video.